Aquí estamos de vuelta, David Macalister Silva. Señoras y señeres, es un placer tenerte acá, profe, con todos nosotros. Igualmente, muchas gracias. Lo trajimos porque ganaron. Pues si no ganaban, acá no se sentaba, ¿no? Sí, ¿cómo sí, vas? Sí. ¿Bien? Bien, bien, bien. Contentos, contentos. Antes de... Mis compañeros me armaron todas las preguntas, pero yo te quiero preguntar, ¿qué es ser un líder positivo? ¿Desde cuándo tenés ese sentido del humor que hace que compañeros tuyos se quieran sentar con vos en los almuerzos, en los desayunos, o viajar con vos en el bus al lado? ¿Qué es esa tan buena onda que tenés, David? No, yo creo que lo acaba de decir, el positivismo, el sentido del humor, el saber que hay que ponerle alegría a la vida en momentos difíciles, porque así es más fácil salir de esos momentos complicados. Qué bárbaro, qué bárbaro. Te formaste en las divisiones menores de Millonarios, como Roballo, como Virviescas, como los jugadores bogotanos. ¿Por qué tienen que salir a triunfar afuera para después volver? De pronto es un equipo que no espera mucho el jugador joven. Es un equipo que te da un partido y si funcionó muy bien, si no ya te va relevando porque viene nueva gente. Es un equipo que tiene mucha obligación por esta gran hinchada, entonces tocó salir a buscar oportunidades en otro lado, pero gracias a Dios estamos acá de nuevo. ¿Cómo fueron las divisiones menores en Millonarios? ¿Quiénes fueron tus técnicos? ¿Quiénes te formaron? No, el profe, que en paz descanse, Monroy. Burro Monroy fue quien me trajo junto a Nilton Bernal. Tuve a Nilton Bernal, a Cervelo Cuesta. Nilton, un formador fantástico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, el profe la verdad que me ayudó bastante, Cervé León, el profe Cortés, el Mico García, se me escapan varios con... Pero los tenés ahí latentes. ¿De qué empezaste a jugar? De 10. ¿Siempre fuiste 10? Sí, siempre fui 10, ya después el profe Nilton es el que toma la decisión de retrocederme unos metros y ya es cuando quedo volante de marca. Haces un doble 6 con salida. Sí. ¿No es cierto? Un doble 6 era el que el primer pase salías de ese lado. Siempre tenía uno más fijo. La suerte no te acompañó en Millonarios. Jugaste poco entre el 2005 y 2007 y te vas a mi querida ciudad de Pereira. A una hermosa ciudad. Una hermosa ciudad. Tuve la oportunidad de jugar unos partidos y nuevamente retornar a Millonarios. ¿Volviste a Millonarios? ¿Por qué no te consolidaste? No, tengo un partido de lateral en Copa... Copa Cafán. ¿Cómo de lateral? Estaba Salinas, tiene una molestia y el que estaba en el banco que la podía hacer fui yo. Entonces fui ahí una mala jugada con Armero, un enganche que me costó el enganche de Millonarios. Pero entonces no, por motivo de ese partido no tuve más opciones. Te fuiste a la B, ¿no es cierto? Fuiste a jugar a la B. ¿Qué sentiste ahí? No, ¿Es difícil de tomar esa decisión? Sí, sí, pero es como la manera de uno salir adelante. No es fácil uno estando en Millonarios, en Primera, e ir a la B. Pero encuentro un gran equipo como lo es el Bogotá Fútbol Club. Lo que me contaba recién. Yo no lo puedo creer. ¿Bogotá Fútbol Club tenía estos compañeros? Sí, Bogotá, Wilberto Cosme, Gilmar Angulo, Wilder Guisao, Andrés Marmolejo. ¿Mosquera era el arquero? Sí. Un morocho grandote, sí, muy buen arquero. Muy buen arquero. Ese era un muy buen equipo. Harry Castillo, Víctor Pacheco, Víctor Danilo. Entonces era un lindo grupo. Contamos con la suerte de tener esas personas que ya habían trasegado tanto en el fútbol y nos ayudaron bastante a formar. De hecho, el 80% de ese grupo está hoy muy bien consolidado. Ahí viene la clave, porque metés muchos partidos, la continuidad es clave. Metiste goles. Hiciste goles en ese Bogotá Fútbol Club. ¿Quién era el técnico? ¿Cómo te ubican? ¿Cómo te motivó ese técnico? El primer técnico que tengo es La Sombra Durán, a quien le debo mucho por... Que me ayudó en muchísima información, totalmente. Mucho, mucho, en mucha información. Fernando Velasco, Hernán Pacheco también lo tengo. Entonces creo que con ellos hicimos muy, muy buenas cosas y como lo dice, profe, la continuidad lo fue todo para poder seguir adelante. Llega un año bueno, Real Cartagena, ibas muy bien, muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia en el Real Cartagena? No, fue muy, 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 muy positiva para mí, muy agradable, porque no era muy bien recibido el jugador bogotano en Cartagena por X o Y razón. El profesor Boder me da totalmente la confianza, donde tengo un año inolvidable hasta, pues bueno, este suceso de la lesión. Cumpliste 29. En el 2012, un tipo de 25 que ya
andaba por, ya anduvo por varios equipos y de golpe llegás al Tolima. ¿Qué te pasó en el Tolima? Un fenómeno, una continuidad, goles, figura. ¿Qué influyó eso? Venías bien del Cartagena, te recuperás bien de la lesión, ¿verdad? Pero en el Tolima decís, acá está Macalister Silva. No, yo creo que seguir con esa continuidad. Creo que llegué, la encontré en un equipo que no era fácil. ¿Técnico? ¿Hernán? No, con el primero que empiezo a jugar es con el profesor Bernal. ¿Con Bernal? Sí, empiezo a jugar unos partiditos, pero el que llega es el profesor Castro, Carlos Castro. Muy bien, Carlos. Que un compañero más. Oh, totalmente, es una persona... ¿Tenías a Marrugo como compañero? Sí, a Marrugo, a Gustavo Bolívar. Éramos Gustavo Bolívar. Bolívar los agarraba y ustedes dos jugaban. Exacto, jugábamos los dos. Ya después empezamos a llegar con Jimmy, con Andrade empezó a llegar, pero yo creo que el profe Castro me brindó todo. O sea, la confianza que él me dio fue la razón para poder uno explotar totalmente en este deporte Tolima. El único título que ganaste fue una Copa Colombia con el Tolima. ¿Qué pasó? ¿Lo sentiste? ¿Te gustó eso? Sí, claro. De todas maneras, la llegada a Tolima es muy complaciente para mí porque me compran con 20 días de operación. Se la juegan toda. Entonces, el poder irme dando un título para mí fue muy satisfactorio. Qué lindo. Vamos a ver este video. Mirá, es un orgullo mostrarlo. Volviste en el 2015 al club de tus amores. Esto es lo que yo te digo. Cuando entras por el medio, recién te lo venía diciendo, esto es una maravilla. Cuando hacen la jugada de distracción por la derecha, es una marca registrada. Mucha gente no sabe que es un trabajo preparado y no situaciones del fútbol, ¿no es cierto? Que entres así al área, ¿no? También la posición de Roballo. Realmente es una sorpresa donde aparece, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué sentiste ese día? No, eso yo creo que está entre los mejores días de mi vida por lo que representó, por el triunfo, por el rival, por lo que uno siente como hincha, ¿no? Decime una diferencia entre Lunari e Israel. ¿Tuviste a los dos? Sí. El profe Israel es muy organizado tácticamente. El profe Lunari obviamente pues guarda sus precauciones, pero... Más libertad. Tiene otra idea, sí. En cambio el profe, como lo decimos nosotros, somos orden. Y del orden partimos y creo que nos ha dado resultado y obviamente pues cosas por mejorar, pero la última de mi parte, David, porque te voy a pasar con mis compañeros. Estás acostumbrado a la Morux, a Wilmar Roldán, tipos que manejan bien las situaciones. Todos estos pibes que estás viendo adentro de la cancha ahora que ni sombra de barba tienen, ¿cómo se llevan con estos jugadores? Porque veo mucho jugador nervioso tratando de explicar, allí vi a Belito Aguilar, tratando de explicarle a un pibe nuevo en el arbitraje que eso, ¿cómo se manejan, no? Sí, son decisiones, de pronto los jóvenes les da temor pues hablarles o decirles porque creen que el juez de una vez es va a reaccionar. Tiene muy rápido. Sí, entonces mucha gente se cohíbe. Por ejemplo, ayer estaba viendo yo el partido y Abel le decía como... Pero, o sea, porque es un jugador de ardua experiencia que pues, ha lidiado con miles, pero creo yo más que es ese temor del jugador joven a hablarle a los jueces, porque hay jueces, como lo acabas de nombrar, que manejan muy bien la situación y uno les puede hablar como común y corriente que no lo van a... Pero estos chicos ahora, mucho problema, ¿no? Siempre. Vas a ir a la pelota caliente. Vas a decir sí o no y si querés argumentás, ¿ok? Pelota caliente en Gente Pelota. Hola David, bienvenido a la pelota caliente. Sí o no, o A, B o C, según la pregunta. Y luego, si quieres, puedes argumentar. La primera y la más fácil, hincha de Millonarios. Sí. Esta no tan fácil, ¿jugaría para Atlético Nacional? Uno es un profesional del fútbol, pero estoy muy, muy, muy feliz en mi equipo y en mi ciudad. Bueno, esta es más complicada. Es de opción múltiple. ¿Cuál es el presidente más tacaño que le tocó? ¿El ex senador Gabriel Camargo, presidente del Tolima? ¿Rodrigo Rendón, presidente del Cartagena? ¿O Enrique Camacho, presidente de Millonarios? Real Cartagena. Eso. Ok. Mayer Candelo se fue de Millonarios y es figura en la liga con Cortuluá y con el Cali. ¿Fue un error dejar ir a Mayer? Es el mejor capitán que me ha tocado en un equipo.
¿Eso es un sí? Bueno, esta es, tiene un poquito de contexto, David. Millonario no ha contratado un goleador extranjero que tuviera éxito desde el Pájaro Juárez. Ese es un dato. Millonarios en los últimos dos mercados de fichajes no ha contratado a ninguno de los goleadores protagonistas de la Liga Águila. ¿Sí o no? ¿En Millonarios no saben contratar goleadores? Saben. Creo que saben contratarlos y para la muestra de ello es el caso Fernando Uribe. Una persona que pues había demostrado en otras ocasiones, no venía con tanta continuidad, no era la figura de la Liga Águila. Millonarios lo trajo, lo potencializó y hoy en día es quien es Fernando Uribe. ¿Sí o no, David? ¿Lograron una proeza al levantar un 3-0 ante Junior en los octavos de final de la Liga? Sí. Entonces, ¿perdieron esa serie por A, exceso de confianza, B, cansancio o C, errores en los cambios? Errores personales. Y la última. Si Atlético Nacional gana la Libertadores, ¿usted se pondría feliz porque es un equipo colombiano el que la ganó o no quiere que Nacional gane la Copa Libertadores? Me pondría más feliz si tengo confianza de que Millonarios lo llegue a hacer. Eso es todo. Señoras y señores, David Macalister Silva, un fenómeno dicho por muchos compañeros. El humor dentro del plantel y la sonrisa cuando la tiene que poner. Un fenómeno. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Y bueno, que sigan los éxitos. Dios mediante, así va a ser. Vamos, ya venimos con el final de Gente Pelota.